advertencia de Dios al hombre antes que el día comience. Que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Este video lo hago para todos aquellos que dicen o que hablan respecto a que nosotros, de una forma u otra, solo nos servimos de la iglesia o de los videos de YouTube. Eso no es cierto. Aquí está la máxima prueba, mira. Aquí es donde nos ganamos el dinero. ¿Y por qué llegamos tarde? Me da tristeza cuando muchas personas nos dicen que solo vivimos de YouTube o que estamos acá en YouTube y que ganamos mucho dinero. Eso no es cierto, eso es una mentira. Bueno, las personas que saben de eso pueden darte información, pero yo te lo dejo bien claro. Mira, aquí es donde estamos, aquí es donde se gana la gente la comida, aquí es donde nos ganamos el pan de cada día, en el polvo, en la tierra, viviendo de una forma u otra. Claro que los que estamos en una oficina, pero no somos ajenos también a ganarnos el pan como los más humildes, a ganarnos el pan como las personas más sencillas en este mundo. Mira, aquí se puede ver el tractor y con los que andamos trabajando. Solo por eso lo muestro, porque la verdad son muchas críticas las que recibimos nosotros, bastantes críticas. Nos critican de todo y a veces sin fundamentos, a veces sin tener ningún argumento, solo por criticarnos. Que si estamos nada más en YouTube, que si vivimos de YouTube, que si nos pagan mucho. Las personas que nos ayudan en PayPal nos ayudan de todo corazón y porque ellos quieren. Nada más, YouTube, pues es la verdad, si de eso viviéramos, pues no. Pero yo lo quiero mostrar con hechos, no con palabras. Aquí es donde nos ganamos nosotros el dinero, aquí es donde nosotros sacamos para comer, aquí es donde nosotros tenemos que vivir todos los días al polvo. Y por estas y muchas razones llegamos tarde a veces a los programas. Mira, hermanos en Cristo, hay que ser transparentes, pero esa es una verdad. Andamos cargando paja y lo muestro solo para que se vea, ¿no? Que las palabras del Señor siempre se cumplen. Sentencia de Dios al hombre antes de que el día comience. Que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente. Aquí tienen un ejemplar, miren esos niños chiquitos, 5 años, 6 años, mírenlos. Trabajando ya, buscando la comida, viendo cómo se gana el dinero. Este es el mandato del cristiano, esa es la orden de Dios para con los cristianos. Eso es lo que la iglesia nos manda que hagamos. Miren, ahí deben ver los chiquillos, niños de 5 años que andan comiendo, sacando para comer, buscando su alimento. Como debe de ser, como se deben de formar los hombres, hijos de Dios. Bueno, los dejo, que tengo que ir a ayudarles. Y ojalá se haya entendido y haya quedado claro este punto. Y como siempre, bendiciones. Y si Dios nos lo permite, nos vemos en el video en la tarde en el canal.